La superficie de la Tierra es para nosotros como una pequeña orilla del inmenso océano cósmico, cuyo tamaño y edad supera aún el entendimiento humano. Nuestro diminuto hogar planetario sigue perdido en algún lugar entre la inmensidad del espacio y la eternidad. Cuando Ptolomeo creía que la Tierra era el centro del universo, que el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas giraban en torno a él, la Iglesia había poblado el cielo de ángeles y demonios, y también de la mano de Dios que movía todo a nuestro alrededor. No había lugar en la ciencia para las leyes de la física, pero el hombre vive desde tiempo empecinado en conocer sus orígenes. Hasta las más rudimentarias civilizaciones crearon sus mitos y leyendas que trataban de comprender el principio de los tiempos. Hombres como Copérnico, Kepler, Galileo, Newton y Einstein significan etapas distintas del convencimiento de que no estamos, ni mucho menos, en el centro del universo. ¿Qué había en el cosmos hace 18.000 millones de años? ¿Cuál es el destino del universo y de la vida? Son cuestiones sin respuesta que condicionan la existencia de los seres humanos, aunque algunos, como Pitágoras, hace 3.000 años se preguntan: ¿por qué motivo tendría que preocuparme en buscar los secretos de las estrellas si tengo continuamente ante mis ojos la muerte y la esclavitud? Ciertamente esto último no preocupa obsesivamente a ninguno de los países punteros en la investigación espacial, o al menos no condiciona la inversión de millones de dólares en proyectos que todavía representan pequeños granos de arena en la resolución de las grandes cuestiones que tiene planteadas la humanidad. Entre estos países al frente de la investigación espacial, uno brilla destacado con luz propia: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Unión Soviética es un misterio envuelto en un enigma y escondido en un secreto. Esta frase dicha por Winston Churchill afortunadamente va perdiendo contenido con los nuevos aires que soplan en Rusia. Kaliningrado, 30 kilómetros al noreste de Moscú, 7 de julio de 1988. Algo impensable hace tan solo unos pocos años está ocurriendo en la sala de juntas del Centro de Dirección de Vuelos Espaciales de la Unión Soviética. Valery Udalov, vicedirector del centro, da toda clase de detalles sobre un ambicioso proyecto espacial llamado Phobos, sin olvidarse de resaltar la importancia que en dicho proyecto tiene la colaboración internacional. Udalov, como otras personalidades soviéticas, de acuerdo con la apertura diplomática de la Unión Soviética, no descarta la plena incorporación de la administración americana a este proyecto en un futuro próximo. Son las 17 horas 30 minutos. Quedan 4 horas de cuenta atrás para que dé comienzo el proyecto Phobos, uno de los planes a medio plazo más fascinantes del programa espacial soviético, que debe acabar a principios del siglo XXI con la conquista de Marte. A la conquista del planeta rojo. Envuelto en una luz rojiza, ardiente como una llama, Marte nos muestra el rostro mitológico de la pasión y la violencia. El viejo Ares, dios de la guerra, aparecía siempre en sus combates rodeado de multitud de demonios servidores y de sus dos hijos inseparables, Deimos, encarnación del espanto, y Phobos, nombre del terror. Sus destellos simbolizan, desde que el hombre fue capaz de observarlos, energía, ardor y sobre todo una enorme voluntad. Constancia, empecinamiento y voluntad es algo que los soviéticos han demostrado ampliamente en su programa espacial. Si has comenzado a parir, no te detengas, dice un refrán ruso. Y verdaderamente los soviéticos llevan más de 3 décadas sin darse tregua en su parto espacial.
Lo planificado se va cumpliendo lentamente, pesadamente, con la misma seguridad que aparentaban los Poliet, aquellos famosos planes quinquenales de Stalin. Al principio con los Korolev, Gagarin y Tereshkova, y después con los Zagadiev, Romanenko, Alkov y Manarov, la resistente tortuga soviética paso a paso le ha tomado una ventaja a la liebre norteamericana que incluso los más optimistas cifran ya en una década. Los logros de los cosmonautas y científicos soviéticos han representado en la simbología política internacional ese ángel bueno, ese lado luminoso y benefactor del que hasta hace muy poco Ronald Reagan denominó Imperio del Mal. La buena prensa de que siempre gozó el programa espacial soviético se ve incluso reforzada hoy por el clima favorable que se respira alrededor de Mijaíl Gorbachev, su reforma política y económica y el respaldo que en principio ha significado para él la 19ª conferencia del PECUS. La Unión Soviética vive hoy un derribo lento y continuado de tabúes en todos los terrenos nunca visto desde la época de Lenin. Si los otros no quieren, si ahora no, ¿cuándo?, repite el impulsor de la perestroika. 20:30. El segundo piso de la sala de control del Centro de Dirección de Vuelos Espaciales, convertido en un inmenso palco teatral, es un hervidero donde se entremezclan científicos y periodistas de todo el mundo. Invitados por las autoridades soviéticas, van a presenciar como testigos de excepción un espectáculo que hoy en la Unión Soviética casi rivaliza con la música del Bolshoi o las salas del Hermitage. Los coros de Glinka o los recitativos de Rimsky-Korsakov y Mussorgsky se convierten aquí en voces electrónicas que, procedentes del cosmódromo de Baikonur en la República de Kazajstán, repiten rítmicamente en una cuenta atrás imparable las constantes vitales de un gigante soviético llamado Proton, que inyectará en órbita al Phobos primero como paso previo a su viaje de 7 meses a Marte. La Unión Soviética no ha querido desaprovechar ese momento mágico que se produjo el 22 de septiembre del 88, cuando Marte estuvo a 55 millones de kilómetros, el punto de máximo acercamiento con la Tierra. Durante un mes el planeta rojo fue el objeto más brillante del firmamento después de la Luna y Venus. Una ocasión así no se presentaba desde hace 17 años y no volverá a tener lugar hasta el año 2003. Este es el Protón, el enorme lanzador del Phobos primero, que a pesar de sus 4 metros de diámetro y 60 de longitud, quedaría pequeño junto al cohete Energía, último ingenio soviético capaz de poner en órbita cargas superiores a los 100.000 kilogramos de peso. El Energía junto al cohete que ven en sus pantallas significan el futuro para la cosmonáutica soviética. El Protón, al que vemos en su lento desplazamiento de más de una hora hacia la rampa de lanzamiento por las llanuras del Asia Central, fue creado por Vladimir Nikolayevich Cherlomey en 1965. Pero nadie pudo verlo públicamente hasta hace tan solo 2 años, al ser televisado el lanzamiento de la estación Vera. Cuando los tentáculos de acero de la torre abrazan el cohete, se inicia la etapa final de verificación general. No se ve a nadie alrededor del cohete. Todas las operaciones precedentes al despegue, tanto de verificación como de abastecimiento, se realizan automáticamente. Este cohete ha sido lanzado en más de 150 ocasiones y de su alta seguridad puede hablar el siguiente dato. Entre 1970 y 1986 se efectuaron 97 lanzamientos, de los cuales solo fallaron 7. Esto le convierte en el cohete portador más seguro del mundo. Los enormes murales electrónicos no dejan de dar información, mientras las televisoras occidentales, poco acostumbradas a verse sumergidas en un centro neurálgico del programa espacial soviético, la recogen con avidez. 50 minutos para el despegue, verificación normal. Sigue la cuenta atrás, nos advierte una voz metálica desde Baikonur. Pero dejemos por un momento la atención del centro de dirección de vuelos y tratemos de recuperar en el tiempo las primeras horas de este día, 7 de julio.
Desde que el físico y matemático Roald Sagelayev está al frente del ya venerable y mundialmente conocido Instituto de Investigación del Espacio, adjunto a la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, no es la primera vez que la Unión Soviética rompe el que fuera tradicional mutismo sobre sus proyectos de investigación y los ofrece de manera abierta a la comunidad científica internacional. Sede del Instituto, 8 equipos de investigadores internacionales dirigidos por científicos soviéticos van a dar un último repaso a los temas más importantes que van a plantear los proyectos Fobos y Marte 2000 en los próximos 15 años. Vyacheslav Balabanov, director científico del Instituto, es el coordinador del seminario. Ante todo, quisiera decir que no es la primera vez que investigadores soviéticos discuten temas científicos con colegas extranjeros, aunque quizás haya que reconocer que solo en los últimos años, con la perestroika, hemos empezado a debatir con la comunidad científica internacional programas completos, como este de larga duración sobre Marte, que engloba el primer vuelo tripulado a dicho planeta. Después de más de una década, con los Mariner, Viking y nuestros Mars, parece que resurge el interés por Marte. Estoy convencido que entre el 2010 y el 2020, el hombre pisará Marte como ya lo hizo con la Luna. Pero para que esto pueda ocurrir se requiere una investigación concienzuda del planeta desde todos los ángulos posibles: su atmósfera, su clima, su suelo, elección de lugar y condiciones para el aterrizaje, etc. Una de las tareas más importantes, por ejemplo, es la de encontrar oxígeno en Marte con el fin de producirlo allí mismo en lugar de transportarlo desde la Tierra. Un primer paso en todo esto lo daremos con el despegue de este aparato cósmico que llamamos Fobos I y que antes de acercarse a Marte lo hará primero a su satélite Fobos, un pequeño cuerpo celeste de apenas 30 kilómetros por 17, muy oscuro y salpicado de cráteres, que atrae el interés científico, pues es una oportunidad de estudiar la composición de un cuerpo que se cree salido del cinturón de asteroides y atrapado en el campo gravitacional de Marte. Fobos, con sus 300 millones de años, es 15 veces más joven que nuestro sistema solar y resultaría muy interesante conocer exactamente su composición y sus poco frecuentes parámetros orbitales. Después de Fobos, estudiaremos Marte y, de paso, el Sol y el espacio interplanetario. Para ello, contaremos con los más sofisticados y avanzados sistemas de análisis. Resulta difícil imaginar un proyecto de la envergadura del que afronta la Unión Soviética, fundamentalmente en su última fase con el vuelo tripulado a Marte, sin la colaboración internacional y más expresamente la norteamericana. Solo a nivel presupuestario es ya difícil de sostener por un solo país. Se habla de cifras aterradoras que llegan a miles de millones de dólares. Y además la Unión Soviética no parece dispuesta a renunciar a ninguno de sus numerosos proyectos de investigación espacial. Con colaboración o sin ella, de lo que no cabe la menor duda es del elevado nivel tecnológico mostrado por los soviéticos, del fuerte respaldo industrial al frente espacial y de la concienzuda preparación científica con que han preparado y siguen preparando las diversas etapas de la conquista del planeta rojo. En la primera de ellas, la estación Fobos llevará a bordo 25 aparatos altamente especializados, sistemas radiométricos y fotométricos, instrumentación Alpha X para medir los elementos químicos de la superficie de Fobos y Marte, espectrómetros ópticos OGUS y espectrómetros láser de control remoto del tipo Lima D y varias cámaras de televisión de alta capacidad resolutiva que grabarán en color todo lo que suceda ante ellas. Después de sobrevolar Fobos, un módulo desprendido de la estación se posará en la superficie del asteroide, fijándose un soporte hundido en el terreno mediante una carga explosiva. Los análisis efectuados por dicho módulo serán transmitidos a la Tierra. Aparte de estos aparatos LAS o estaciones autónomas de larga duración, el robot más curioso depositado en Fobos será llamado Hopper o la Pulga, que se desplazará por la superficie dando saltos de 20 a 40 metros y efectuando mediciones con diversos aparatos, entre ellos un acelerómetro, un espectrómetro fluorescente de rayos X y un magnetómetro. La composición química del suelo será exhaustivamente estudiada. Hace más de una década, el suelo de Marte representaba el símbolo de la esperanza para los partidarios de la vida en el sistema solar. Su base teórica partía de que la formación de la Tierra y la de Marte hace más de 4.500 millones de años, presentaba unas características muy similares, aunque su evolución
les ha ido diferenciando lentamente. El proyecto Viking en 1976, a pesar de sus muchas limitaciones, mostró un aspecto de Marte desolador. Tan solo muerte y temperaturas extremas. El realismo fotográfico acabó con las teorías de Schiaparelli, que en 1895 en la revista Natura e Arte presentaba un planeta Marte lleno de canales y habitado por seres inteligentes que habían creado un verdadero paraíso socialista. El nivel actual de conocimiento sobre Marte y la capacidad divulgativa de los medios de comunicación hacen imposible que hoy nadie piense en Marte como un planeta habitado. Pero sí quedan esperanzas a nivel científico de encontrar vida en él, ya sea a nivel de los más simples compuestos orgánicos o como fósiles de un pasado de millones de años. La búsqueda de vida en Marte sigue siendo para mí una de las investigaciones más apasionantes, a pesar de la decepción que supuso el proyecto Viking. Aquello bajó la credibilidad de los que apostábamos por la vida en aquel planeta, aún teniendo en cuenta que el Viking fue una experiencia bastante limitada. Después de este primer paso, que significa el Phobos 1, trataremos de investigar no solo distintos lugares de la superficie de Marte, sino también de las profundidades del planeta. Haremos hincapié, de forma especial, en las manchas calientes que pueden ser volcanes activos o fuentes potentes de magma. Es allí, pienso yo, donde debemos investigar y entender los problemas biológicos de Marte. No solo trataremos de encontrar vida fosilizada, sino también vida activa. Esto implica, por tanto, la necesidad de sofisticados aparatos de altísima sensibilidad, capaces de detectar la mínima presencia de moléculas orgánicas en las profundidades del planeta. Para ello hará falta buscar en terrenos que han quedado al descubierto por el choque de meteoritos o taladrar la superficie del planeta rojo hasta varias decenas de metros de profundidad con una técnica de taladro, irrealizable si no disponemos de vehículos rover pesados, por lo menos de media tonelada, capaces de resistir la fuerza de oposición del taladro. En ello estamos. Seguimos investigando con vehículos automáticos como el Massahod, altamente robotizados, que puedan hacer innecesario, científicamente hablando, el aterrizaje humano en Marte. A pesar de todo, ya se sabe que la curiosidad del hombre es infinita y esto hará con toda seguridad que algunos jóvenes que hoy tienen apenas 15 años aterricen en Marte como cosmonautas del siglo XXI. Para ellos estamos trabajando hoy. En el seminario del Instituto de Investigaciones Espaciales, a tan solo unas horas del lanzamiento del Phobos I, los científicos soviéticos seguían mostrando los aspectos más diversos del viaje a Marte, desde los biológicos o los de la microfísica del viento solar, hasta la curiosa tecnología del Massahod, capaz de adivinar precipicios o superar el terreno más difícil y escarpado para efectuar los análisis más complicados del medio ambiente. En los coloquios más animados o en la oscuridad de las salas de proyección, cerca de una docena de científicos norteamericanos pertenecientes a la NASA o a organizaciones privadas como la Planetarium Society marcan la paradoja de dos uniones soviéticas claramente diferenciadas. La de las colas y el ábaco, las dificultades, escasez, atraso tecnológico y burocracia suficiente, y la de los programas espaciales, organizada, metódica, imaginativa, ágil, práctica y altamente tecnificada. Para los científicos norteamericanos, fundamentalmente los de la administración que durante años han vivido la investigación espacial como una carrera llena de condiciones políticas que había que ganar, ver que la Unión Soviética sigue con una media de 100 lanzamientos al año después del accidente del Challenger y que desde hace 6 años esto representa el 76% de todos los que se efectúan en el mundo, puede resultar muy duro. Esto se agrava si tenemos en cuenta además que a pesar del atraso americano con respecto a la Unión Soviética, la política Reagan de no transferencia tecnológica obligó a las empresas científicas norteamericanas a no colaborar con la URSS en proyectos que claramente apuestan por el futuro. Es una lástima que en una misión tan compleja y de largo alcance como el proyecto Phobos, que además contiene hardware de 13 países, Estados Unidos no pueda participar de manera total. La no existencia de acuerdos firmados entre los Estados Unidos y la URSS en cuanto a temas de intercambio de tecnología punta no está beneficiando para nada el desarrollo científico. La verdadera ventaja soviética es haber convertido en rutina permanente los vuelos espaciales tripulados con una estación MIG que acoge uno tras otro los grupos inacabables de cosmonautas soviéticos. Lejos de la visión casi mística e idealizada
que de la vida del espacio hace alguna literatura de ficción, el avance científico y técnico de los vuelos espaciales es difícil, lento y sobre todo duro, como lo prueba la muerte de numerosos cosmonautas, tanto norteamericanos como soviéticos. Los 326 días de Romanenko en el espacio y la enorme proporción de cosmonautas soviéticos con experiencia espacial significan mucho en la adaptación del ser humano a las dificultades enormes que plantea la ingravidez. Esta es la ciudad de las estrellas. En ella, a 40 kilómetros de Moscú, 65 cosmonautas se preparan para futuros vuelos. Mientras visitábamos el simulador de vuelos de la Estación 1000 del Centro de Entrenamiento Yuri Gagarin, el jefe de los cosmonautas militares nos hacía el retrato robot del aspirante soviético a cosmonauta. Es un hombre o mujer de unos 28 años, nos decía. Puede ser piloto de pruebas, ingeniero militar o científico, con elevados conocimientos en matemáticas, mecánica celeste, navegación aérea, dinámica de vuelo espacial y otras materias científicas. Además, debe poseer un organismo de atleta capaz de superar duras pruebas de resistencia, tanto física como psicológica, que permitan éxito ante la ingravidez prolongada y la soledad del espacio. Los cosmonautas que se preparan para el futuro deben prepararse concienzudamente para una profesión que evoluciona y se complica vertiginosamente desde el punto de vista científico y técnico. Yo participé en 1969 como comandante de vuelo en el primer acoplamiento de dos naves espaciales. Fueron la Soyuz 4 y la Soyuz 5. Recuerdo la dureza y la intensidad de aquel vuelo. También recuerdo una prolongada estancia en el espacio. Fueron 49 días, algo que hoy produce risa. Tengo todavía en la memoria la impresión maravillosa de ver a través de la ventanilla de la nave el plasma y los gases incandescentes al atravesar las capas densas de la atmósfera de vuelta a la Tierra. Hoy, después de 28 años, todo eso son operaciones rutinarias para nuestros cosmonautas, de la misma manera que lo será para las futuras generaciones un vuelo largo como el que nos llevará a Marte. Pero para eso queda todavía más de una década de trabajo. No hay que olvidar que el espacio cósmico es para un cosmonauta algo duro, difícil y austero que requiere una enorme preparación física y psíquica. El mayor obstáculo que deben afrontar los cosmonautas ante los vuelos de larga duración son los efectos de la ingravidez. No olvidemos que nuestra máquina biológica ha sido pensada para soportar la gravedad terrestre. La falta de esta durante un vuelo espacial provoca una larga lista de alteraciones físicas. Sensación de agotamiento, mala redistribución de la sangre en el organismo, elevada pérdida de sales de sodio, potasio y calcio, disminución de peso, atrofia muscular grave, alteraciones en la función motora de los ojos, vértigo, náuseas y dolores de cabeza, grave debilitamiento del sistema óseo, crecimiento de hasta 4 centímetros de altura, disminución importante del perfil cardíaco y un largo etcétera que los soviéticos van subsanando lentamente con sus cobayos humanos. Hace 4 años, Olev Ankov, médico cardiólogo convertido en cosmonauta, voló por primera vez al espacio en la nave Salyut 7. Estuvo 237 días soportando la ingravidez, realizando experimentos médicos consigo mismo y con sus dos compañeros de tripulación. Su récord solo ha sido superado por Romanenko. Hoy trabaja como cardiólogo y experto en medicina espacial en el Centro Cardiológico de Moscú. La medicina espacial es una ciencia nueva que ha topado con un dragón de muchas cabezas. Cuando cortas una, en su lugar aparecen otras dos. Una de estas cabezas es la ingravidez y está resultando terriblemente musculosa y difícil de dominar, de tal manera que aún no estamos seguros en un vuelo largo, como por ejemplo a Marte, si hay que optar por dominarla o crear una gravitación parcial o artificial durante el vuelo. Aparte del problema de la ingravidez, quedan aún por conocer problemas del tipo psicológico, como los que se pueden presentar cuando una tripulación humana vea cómo la Tierra va alejándose y haciéndose cada vez más pequeña, hasta cambiar su imagen conocida por otra parecida a una estrella de primera magnitud. Las comunicaciones con la Tierra, con la distancia, serán cada vez más lentas y difíciles, llegándose a los 30 minutos para que una señal llegue de un punto a otro. Al margen de estos posibles problemas, podemos decir que hoy la vida en una nave espacial ha mejorado mucho.
Los cosmonautas soviéticos disponen de hasta 96 platos distintos para elegir. Los sistemas de higiene son cada vez más prácticos y cómodos. Pero hay que seguir trabajando duro para que los jóvenes que aún no han cumplido 15 años puedan dar ese salto al planeta Marte con las mayores garantías de seguridad. Estos niños de un colegio de la ciudad de Kirov escuchan asombrados cómo hace más de 120 años un maestro de escuela llamado Konstantin Tsiolkovsky imaginaba entre fórmulas matemáticas naves espaciales con sistemas interiores de purificación del aire, trayectorias de cohetes cuyos motores usaban hidrógeno y oxígeno líquido, constituyentes básicos del propergol utilizado en la actualidad. Tsiolkovsky se anticipó en más de un siglo a nuestra época. En el Museo de Kaluga, que lleva su nombre, a 200 kilómetros de Moscú, se encuentran a diario dos mundos: el del pionero de la cosmonáutica mundial anclado en el siglo XIX y el siglo XXI escondido en la profundidad de estos ojos. Día 7 de julio de 1988, Centro de Dirección de Vuelos Espaciales de Kaliningrado. El cohete Proton, portador de la estación espacial Phobos I, despega de una órbita terrestre como primer paso del viaje rumbo a Marte. Dominado por el cosmos como un punto imperceptible, el hombre lo domina a su vez con el pensamiento. ¿Hasta dónde podrán llegar el pensamiento y la acción del hombre? Para los cosmonautas que pisarán Marte algún día, el futuro ha empezado su cuenta atrás. Y esa cuenta, que ahora vuelve a escucharse en las bases de lanzamiento norteamericanas, nos recuerda que el programa espacial cumplido puntualmente durante 25 años por los Estados Unidos retoma su camino luego de la dura experiencia del Challenger. Ignition and liftoff. Roger, Bruce, we watched it all. Este es un simulacro, pero pronto será realidad para la tripulación 26, elegida para ayudar a los Estados Unidos de América a volver al espacio. Su nave se llama Discovery. Al igual que otras naves orbitales, el nombre deriva de otra nave exploradora en la historia. Se han hecho cientos de mejoras en todo el proyecto del transbordador espacial. Demos una ojeada a algunos cambios. Se han hecho modificaciones en el diseño de los motores de combustible sólido de los cohetes, los propulsores blancos que ayudan a la nave a alcanzar su órbita. Los cohetes están hechos de segmentos unidos antes del lanzamiento. Las uniones entre los segmentos se llaman juntas, rediseñadas para evitar que los gases calientes las perforen. Las nuevas juntas han sido sometidas a muchas pruebas en el Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA en Alabama y en Morphon Tycle en Utah. Los preparativos fueron extensos. Las revisiones profundas. Para algunas igniciones se crearon problemas intencionales, tanto en la aislación de los cohetes como en los críticos anillos O, para comprobar que los sistemas de reserva funcionan correctamente. Los anillos son uno de los elementos claves del sellado hermético. Como muestra el corte, la nueva junta tiene un anillo adicional. Una mejor aislación y una pestaña metálica de captura han sido agregadas para resistir mejor las presiones del despegue.
También ha sido rediseñada la junta entre la carcasa y la tobera, que une las secciones superior e inferior del cohete. Los ingenieros de la NASA están convencidos que las nuevas juntas cumplirán su función. El rugido también se ha escuchado en Mississippi. Ha sido el de los motores principales de la nave, no de los cohetes, tronando en el Centro Espacial John Stennis de la NASA. Los motores funcionaron muy bien durante los primeros 24 vuelos del transbordador. Aún así, en los 2 años y medio pasados, casi todos los componentes de cada motor principal han sido sometidos a nuevas pruebas. El diagnóstico, listos para volar. También lo están el comandante Rick House y su equipo de astronautas, Pinky Nelson, Dicky Covery, Mike Lunch y Dave Elmrest. Todos veteranos del espacio. Rick House ha volado 2 veces en la nave, incluyendo una misión que colocó 2 satélites en órbita y recuperó otros 2 en la primera acción de rescate espacial. Mike Lunch y Dick Covery formaron parte de un vuelo que muchos consideran el más exitoso realizado hasta ahora por el transbordador. La tripulación lanzó 3 satélites de comunicaciones, realizó un acople en órbita y reparó otro satélite. Dave Elmhurst estuvo en el vuelo inaugural del Atlantis y Pinky Nelson condujo una unidad de maniobras hasta el satélite Máximo Solar, que tenía un desperfecto. El satélite fue rescatado por el brazo robótico de la nave, reparado y vuelto a colocar en órbita. Nelson también estuvo en el aterrizaje nocturno realizado en el Centro de Investigación Rigon de la NASA en California. El entrenamiento de las tripulaciones en el Centro Espacial Johnson es muy estricto. Los especialistas de misión Pinky Nelson y Mike Lunch practican los procedimientos de una caminata espacial en una piscina para simular la falta de gravedad. Dave Elmhurst, el tercer especialista de misión, trabaja con el brazo robótico. Entre los muchos ejercicios con sus compañeros, el comandante Rick House y el piloto Dick Covery timonean un avión Gulfstream diseñado para reproducir el particular planeo del transbordador. El principal objetivo de la tripulación será colocar en órbita un gran satélite de rastreo y retransmisión llamado TDRSC. El primer TDRSC llevado por la 6ª misión del transbordador ha reducido el número de cortes en las comunicaciones entre las naves y las estaciones terrestres. Cuando el TDRSC esté en su lugar, el contacto entre la Tierra y el espacio será casi continuo. Los nuevos dispositivos para el vuelo del Discovery permitirán a los astronautas salir del transbordador en paracaídas frente a ciertas emergencias. El equipo consiste en un mástil que puede extenderse desde la escotilla principal del orbitador. Los astronautas se sujetan al mástil y descienden. Ya en posición, usan sus paracaídas. Además del sistema de escape inmediato, están los nuevos trajes presurizados de los astronautas que contienen el paracaídas, equipo salvavidas y un bote de emergencia. Aquí practican simulacros con otro equipo adicional, una rampa inflable parecida a la que tienen los aviones de pasajeros. Si ocurre una emergencia en el aterrizaje, la rampa permite a la tripulación una salida inmediata. Hay más detectores de incendios y barreras de protección en la plataforma de lanzamiento, además de cables de escape niquelados. Si surgiera un problema durante las operaciones de lanzamiento, los astronautas y el personal de la plataforma llegan a tierra dentro de un cesto y si lo deciden pueden refugiarse entonces en una casamata de seguridad. Por los problemas de desgaste de neumáticos en aterrizajes de transbordadores en el Centro Espacial Kennedy, los investigadores de la NASA en Langley estudiaron características de neumáticos y pistas. Montando el neumático en este tren, se liberan más de 40.000 litros de agua a presión en menos de 2 segundos que se desplazan por la pista a 400 kilómetros por hora. Instrumentos e imágenes en cámara lenta se usan para evaluar el rendimiento de neumáticos y superficie de la pista.
Kennedy es uno de los tres sitios de aterrizaje estratégico en el país para cualquier vuelo de transbordador. Luego de extensas pruebas, los ingenieros recomendaron modificar la superficie. Una delgada incrustación de textura como corduroy fue colocada a lo largo de los extremos de la pista. Las modificaciones en los frenos, tren de aterrizaje y el volante para la rueda delantera del transbordador mejorarán su capacidad de aterrizaje. Mientras los técnicos trabajan en el compartimiento de carga del Discovery, miles de mosaicos refractarios se inspeccionan en el fuselaje del orbitador. Colocados sus tres motores principales, se traslada al edificio de ensamblado del vehículo. Entonces se lo apareja a los proyectiles de combustible sólido y el tanque principal de combustible. Mientras se prepara para el lanzamiento al Discovery, un nuevo orbitador atraviesa las etapas de construcción en Rockwell International, en California. Es necesario tener una flotilla de 4 transbordadores porque lleva de 2 a 4 meses después de una misión preparar un orbitador para volar nuevamente. Para conservar la eficiencia de este proceso de renovación, NASA está equipando un segundo avión para cargar un transbordador. Como esta nave gemela, el 747 trasladará a los orbitadores desde el sitio de aterrizaje, en el desierto, al Centro Espacial Kennedy. En el futuro se usará una flotilla mixta de vehículos de lanzamiento en vez de usar un solo sistema de transporte. Proyectiles no tripulados de bajo costo pueden llevar la mayoría de las cargas no comerciales que no requieren la compleja capacidad del transbordador. El encendido exitoso del motor principal con el sistema del transbordador totalmente ensamblado es una de las etapas finales para certificar el vuelo del Discovery. Pero no obstante, todo el esfuerzo concentrado en hacer el vuelo del transbordador tan seguro y confiable como sea posible, siempre habrá riesgos en la exploración espacial. El comandante Rick House dice, confiamos en un lanzamiento y un regreso seguros, pero no hay garantías vinculadas a eso y no puede haberlas. La única forma de garantizar esa seguridad es no hacer lanzamientos. El transbordador es parte vital del legado de este país en el espacio. Cargas enormes pueden ser lanzadas, recuperadas y reparadas. La falta de gravitación posibilita grandes tareas y maniobras básicas para la construcción de una futura estación espacial. Los esfuerzos en procesar materiales e investigar la microgravedad permitieron crear aleaciones metálicas y refinar nuevas medicinas. La próxima misión renueva el compromiso hacia esos logros y subraya a quien lo hace posible. Desde la secretaria a quien barre los pisos, del ingeniero al técnico, del operario al administrador, es gente y es fundamental que aquí cada uno lo comprenda. Los equipos son importantes, pero es la gente la que hace posible este programa. En las postrimerías del siglo XX, la carrera espacial, con sus triunfos y sus fracasos, plantea interrogantes que la humanidad no ha resuelto todavía.